te he dicho que toca piano. Vámonos, otro vas a volver a saltar. Bueno, buenos días. Nos vamos a Santiago a hacer pierna. Tengo muchas ganas. Hace creo que 2 meses, un mes y algo, que no vamos a Santiago, o que no voy yo por lo menos. Un gimnasio que es impresionante, a cualquiera que le guste el entrenamiento tiene que ir ahí a probarlo, porque es espectacular la maquinaria que hay y el ambiente que hay. Y nada, voy a recoger a esta gente, que vienen Felipe, Mauro y Sara conmigo. Andrea no puede porque la pobre tiene que trabajar. Pero bueno, iremos a cenar anoche por ahí algo riquísimo. Y nada, eso, estoy con muchas ganas. Me acabo de dar cuenta, editando el vídeo, que llegamos a Santiago y no me paré a grabar ni un poquito del gimnasio, ni así, ni nada, ni de que entrábamos, ni nada. Me tomé el preentreno y nos fuimos para adentro. Así que nada, lo que os voy a dejar ahora pues es ya directamente el entrenamiento. Grabé algo dentro, como dije en un clip, pero había mucha gente y no quiero, pues, que, o sea, meter un clip donde haya, donde se vea tanta gente, vaya, porque igual hay alguien a la que no le parece bien, que igual no ven el vídeo nunca, pero bueno, que eso vaya. Y nada, eso, que ya os dejo con el entrenamiento. Sí, no voy a vomitar, pero si vomita, claro. Vamos, arriba, va. Venga. Pesa mucho. Es una barbaridad. Es una puta locura. Qué diferencia, ¿eh? ¿Sabes dónde más lo noto los hombros? No te hace daño. Vamos. Tira fuerte, va. Vamos, va. Bueno, pues ya hemos acabado de entrenar. Ha sido un entreno bastante guay, la verdad. El gimnasio este es una maravilla. No os pongo imágenes ni nada de él porque había bastante gente y no quería grabar a toda la gente. Y nada, me he hecho daño en el femoral, creo, haciendo un curl nórdico. Lo noto bastante inflamado y cada vez que flexiono la rodilla lo noto bastante. O sea, noto bastante dolor en esa zona. Así que nada, vamos a comer ahora aquí, que nos hemos traído la comida los cuatro.
Y nada, luego vuelta para Cangas. Buenas tardes. Llegamos hace un rato de entrenar. Y voy a merendar, voy a hacerme la avena. Voy a explicaros cómo hago la avena, la verdad. Estoy, bueno, tengo siempre un poquito fuetón. En mi caso, bueno, 80 gramos de avena que tengo. Le echamos ahí, pim, pam, hasta que ponga 80. Vale, una vez echado la avena, agua. Yo no le echo mucho. Podéis echarle un poquito más si queréis dejarlo un poco más al micro. A mí me gusta meterlo un minuto y medio. Ya veis que no rebosa mucho el agua de la avena, o sea, un pelín por encima de la avena y al micro, porque no me gusta comerlo ardiendo y porque así pues se queda espeso. A mí me gusta que se quede espeso, mazacote. Hostia, me olvidaba de la avena. Minuto y medio al micro, mira cómo ha quedado. Maravilla de Dios, ¿eh? La vuelco y no se cae. Espérate, ¿eh? Lo voy a liar, ya verás. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Proteína en polvo. En mi caso, ¿ves? Es que ha quedado... A ver, espérate, que ando yo aquí a hacer el bobo, mover la cámara. Ha quedado, mira. De puta madre. Esta es la textura buena. ¿Qué hacemos ahora? Eso. 20 gramos de proteínas. Te voy a dejar. Te voy a dejar por aquí. 20 gramillos de proteína. Llevo 2 años y medio comprando esta proteína. Es una locura lo buena que está. Bueno, igual 2 años y medio me he pegado una columpiada, pero llevo mucho tiempo comprándola. Y la voy a seguir comprando, para mí es la mejor proteína que hay. Sabor, lo bien que me sienta, todo en general, vaya. Bueno, 20 gramos, ahí está. Y ahora, ya que estáis ahí, pues lo enseño desde aquí así. Ahora cojo y hago así, tiki tiki, tuki tuki. Ahí. Lo remuevo todo, porque si no la avena sola sabe a cartón. Sola, o sea, siempre lo, canelita y tal, bien, ¿vale? ¿Ves? ¿Lo veis? Tal, Pascual, así que. Y ahora en mi caso, pues yo le añado cornos flacos, ¿vale? ¿30 gramos? Vale. Y diréis, oh, esto es en definición. Y te vas a ir a comer una hamburguesa y unos nachos y tal. ¿Y sigues con tu dieta normal? Pues sí. Porque no compenso. Como y disfruto. Y ponte, se acabó. Y si pierdo una semana más de definición, no pierdo una semana de definición, no pasa nada. Pero no hay que compensar las cosas. Ahora, pues, nos ponemos delante del PC. Un poquito de musiquita. Y a trabajar. Check outfit. Puntúen. Sí, te he dicho un puto. Vamos a cenar fuera. Unas ganas de comerme una hamburguesa. Buah, esto no es ni cheat meal ni hostias de esas. Odio la palabra cheat meal, odio el día trampa, odio el tener que catalogar como una, como o sea, como, no catalogar, sino como que tener que pautar un día de la semana específico para comer algo fuera de tu alimentación. Dejaros de tonterías, de verdad. Yo entiendo, está la perra ahí. Entiendo que si eres culturista o culturista profesional, pues bueno, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ya alta competición. Lo entiendo, vaya. Hay unos objetivos marcados y es lo que hay. Pero si eres una persona que no compite, que no tiene ningún objetivo más que el estético, el hecho de tener que ponerte un cheat meal o un día trampa y ponerte ciego de comida hasta arriba, no te va a beneficiar. Si os coméis una hamburguesa no os va a pasar nada. Si os tenéis una pizza no os va a pasar nada. Si os coméis unas chuches tampoco. Si os vais de fiesta y si bebéis 5 cubatas tampoco. Bueno, al día siguiente vais a tener una resaca de perros, pero vaya. Entonces, eso, dejaros de cheat meals. Sobre todo a los profesionales, dejar de pautar cheat meals. Dejar de decir a la gente que el día que haga un cheat meal lo compense no comiendo hidratos, o el día siguiente no comiendo hidratos. Eso son tonterías y lo único que generan son problemas. Disfrutar de la comida, llevar una dieta saludable, equilibrada, comer de todo, hacer ejercicio físico y disfrutar, que es lo que hay que hacer. Disfrutar, ya está. Aquí, yo aquí con papi. Ahora sí. Sí, ahora estamos duros. Hala. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora estamos todos. Adiós.